Por allá en Conroe, Texas. Bueno, venimos a ponerles el tempito a mis amigos. Están por ahí en Conroe, Texas. Saludos cordial para ustedes. Sí, 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 los dos. Thank you.
caso del coyote, este caso sucedió aquí Jesús Maldonado. Aunque la letra colgó, bueno, pues también hay saludos para Lulú y para Gastón, que están viendo nuestra transmisión en vivo. Un saludo también para Juan Reyes. Saludos para Juan y José de León Vázquez, allá en la calle 3 y Puebla. Ahí nomás. Estamos en la mera heroica Tamaulipas. Claro que sí, compadre.
Chúpele, chúpele. Saque del monte. Conectados a nuestra página allá en el estado de Tamaulipas. Para los amigos de Guanajuato también, Monterrey y Estados Unidos. Pues ahí quedó el mensaje. Roberto Sánchez, Joaquín Sánchez. Bueno, vamos a ver los saludos cordiales ahí de parte de los hijos de Cirilo Sánchez. Vamos a enviar de los saludos de parte de Roberto Joaquín.
Valentín Sánchez y Joaquín. Claro que sí, con todo cariño les vamos a mandar el saludo cordial aquí también de parte de su papacito Ángel Sánchez, está por ahí cumpliendo años. Un saludo cordial para ustedes. Ángel también de parte de Wenceslao Sánchez, con todo cariño. Para el jefe de casa, el mero perrón, el mero amigazo de nosotros, Ángel Sánchez, está cumpliendo años por ahí. Felicidades, Ángel, claro que sí. Y continuamos y avanzamos con más y más Invasión Norteña. Pues Invasión Norteña aquí, soltando todos sus éxitos que tienen del este año 2020. Ay, no más, que se arrancaron con una fuerte fuerza para la familia Sánchez. Thank you.
A pasar la temporada, luego se la vuelve.
Nuevamente J. Guadalupe Sánchez Collazo nos dice que un saludo para Cristian Carelli con el corrido del carretonero. Saludos para José Guadalupe Sánchez, para Benigno Muñiz. Oye, Benau, estamos viendo, Benau. Saludos también aquí para el papá, el cumpleañero. Le mando saludos a Juan Rea de Guanajuato. Ándele. El hijo. Muy aparte bien. De todos los demás que vienen con otros mis hijos. Vamos a ponerles el carretón viejo, cartancita, dile. Es la que sigue, viejo, Jota Guadalupe, el carretonero. Thank you.
También llegan saludos de Estados Unidos para saludar al homenajeado, Osiel. Los saludos nos manda Osiel, Claudio Miguel, de por allá, de Arturo, Texas, para el homenajeado aquí, la familia Sánchez. Bueno, compadre, pues vamos a ponerle otras mañanitas muy especiales, tradicionales mañanitas a mi compadre Ami Sánchez, ya que por ahí se las solicitan sus hijos desde Río Bravo y diferentes lugares donde canto para los pelados. Un saludo para ustedes, muchachos, grandes amigos, hijos de un gran amigo nuestro, Ángel Sánchez, claro que sí. Texas, y le mandan un saludo muy especial sus nietas que están allá en Conroe. Okay, Juan Rea. Saludos, aquí estamos. Un agüito, aquí estamos. Siguiendo adelante. Juan Rea de Guanajuato. Juan Rea. Saludos para toda la familia y saludos para mis hermanos. Y saludos para todos los compañeros que nos están acompañando. Y aquí estamos un ratito, festejando a mi padre. Espero que se la pase bien para todos sus hermanos, sus amigos, sus hermanas. Que Dios le dé muchos años de vida y que cumpla muchos años más.
Que Dios me lo guarde, me lo proteja y saludos para mi familia, mi esposa, mi hijo y todos mis sobrinos y todos mis hermanos y para toda la gente de Orota, Tamaulipas. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ánimo, raza! Y súpele, sáquela de fondo. Sí. Sigue. Aquí estamos. Saludos para toda la raza y saludos para todos mis hermanos. Un saludo muy especial para mi hermano Carmelo Sánchez, José Luis Sánchez, Cristóbal, Wenceslao, mis hermanos, Carmelo. Y mi hijo, mi sobrina, Scarelli Sánchez, Joan Sánchez, mis cuñadas, mi esposa. Y todas mis cuñadas que aquí nos acompañan. Ándele, ándele. Don Ciro, véngase por acá con ese aire porque nos vamos a sacar una foto. Los primos también. A ver, un saludo para mi tío también, que nos está acompañando. Mi tío. Venía a en Monterrey de parte de mi tío. Los primos están en Monterrey de parte de mi tío, que nos está acompañando. Dejando el cumpleaños de mi papá, ¿verdad? Y que cumpla muchos años más. Y arriba. A Joaquín Sánchez. Domingo Sánchez, Valentín Sánchez, todos los primos de ahí de Monterrey. Ya dijo viejón, a ver, les voy a tomar una foto con este teléfono. Viene, una, dos, tres. Ahí quedó viejón. Ok, gracias. Y vamos a darle salsa con Quita Lere que tenemos solicitada por ahí. Thank you.
Regresamos en unos 10 minutitos, vamos aquí nomás a dar una botecita. ¿Cómo estás, Beno? Ahí se empieza, Beno. Vamos a hacer. Te vas a y Juan Rea de Guanajuato. Ándele. Mis tres hijos son mis hijos. Por favor. Y toda mi familia, todos mis hijos. Muy bien. Mire, aquí se está reportando su hijo J. Guadalupe. Y dice que le mandan saludos a sus nietas, que lo quieren bastante. Sus nueras también lo están saludando. De Gorro, Texas. Y por aquí le están mandando saludos Cristóbal y Juan. Y dice que ellos están pisteando por allá. Juan Rea. En la casa. Así es. Gracias. Saludos para todos mis hijos. Ándele. Everybody. Está bueno. Carmelo también le está mandando saludos. Saludos también para él, para todos mis hijos que me están viendo en vivo. Ándele. De lejos. Y por ahí está pidiendo Carmelo que por favor le manden dos anillos grabados para Norte Carolina. Un ratito más. Y de parte de sus compadres también. Ándele. Y también para José Luis Sánchez Collazo. Ya dijo mi amigo. Dos hijos. Ese era mi. Para mandarle saludar. Ya dijo mi amigo. Juan Rea. Por aquí Tino Posada dice saludos al Tri-Tri que radica allá en Florida. Sí. Oh.
papá, así los vieron caer. Con una 40 encima, le dio muerte la mujer. Pero al pasar la calzada, el sur por la traicionera, ahí se volvió la trota, muriendo su compañera. Uno sabe dónde nace, el otro sabe dónde queda. La policía pedirá al gobierno reportó.
les enviamos a ritmo de poquita, compadre. Claro que sí, continuamos ahí con más peticiones para todos ustedes esta tardecita de fiesta. Thank you.
El tiempo, pues así lo requiere el tiempo por ahí, ya que un permiso sí es. Sí, 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 2-2. Cuando te quiero.
Ya vamos a cortar el pastel. Ya no nos dejaron. Todo bien. Está bien. Quiero que no saliera. Bueno, estamos bien, hijo. Vamos para allá. Ya que se lo paga entre los dos. Vamos para allá. Déjame ver. Oye, cuídense mucho, mis hijos. Aquí estamos, mijo. Cuídense mucho. Cuídense mucho, Lupe. Todo bien. Aquí está. ¿Qué da tu madre? ¿Qué da tu madre, mira? Mira la mujer ya. Juan. Juan. Gracias. ¿Eso qué es? Gracias. Dice papá. A todo dar, dijo uno. Ahí. Enséñale. Ahí ponga de ahí para ahí. Mordida, mordida, mordida. Hombre. A ver. Va a poner la manita ahí. Bueno, mis amigos, pues faltaba partir el pastel. Por ahí andaba doña, doña Panchita, andaba perdida. Y pues bueno, ya. Ya llegó. Pues bueno, aquí está don Ángel. Ponle rápido. Con Güences también. Nina, la niña de Nina, que venga a taparlo tu pastel. Ya. A ver, que le muerda. Que le muerda. No, no, que un video, chingada. El video está tan blanco. Ahí está, no le picas a la otra. Tengo una foto aquí. Ahí está, no le picas a la otra. Ay, yo también. Vale, cabrón. Allá. Ahí va. Ahí va. Apóntese derecho. Quieren ver todo, pero no pagan. Bueno, si usted tiene las fiestas, porque me encantan las fiestas. ¿Todo bien? No, yo paso. Gracias. Mira, mija, quítale la tapera al otro pastel. Quítale la tapera. Ya estoy grabando. ¿Cuánto habría nada? Ya se fueron. Ah, no, sí. Sí. Nada, pues aquí estamos pasando más o menos. ¿Puedo? Que la parte no, viene. No, no, no. Se va. No, no. ¿Está grabando? No te empinas. Yo no te voy a empinar. Aquí nosotros. ¿Me están grabando, ah? Sí, sí, sí. Realmente aquí estamos en una fiesta realmente familiar. Sí, claro. Pura gente.
de la casa. Buena de la house, digo, gringo, de la casa. Pastor, realmente, no es, ya estoy adulto, ¿para qué lo voy a morder? Como quiera, aquí estamos conviviendo, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, pues es que realmente, pues estamos... Me la pasé feliz, realmente, no es por nada. Me la pasé feliz con mis hijos, con mi familia, con mis sobrinos, con mis nietos también que tengo. Tengo nietos, tengo familia, tengo primeras, ¿verdad? Aquí, como quiera, me la pasé a todo dar aparte de mí, de que Dios me dio el dicho que llegué a 70 años y ahora estoy cumpliendo de mucha felicidad y me la pasé bien, aparte de todos mis primos, mis amigos, mis hermanos, mis hijos, mis nietos, me la pasé a todo dar. Adelante de mi esposa y más mis hijos. ¿Sí me entiendes? Tú realmente. Les agradezco mucho y muchas gracias. Como quiera, vamos a echar un pastelito ahí, pobremente, no real. ¿Me entiendes? Pero como quiera. Les quiero mucho y es todo por estos 70 años que ya cumplí. Estoy cumpliendo. ¿Verdad? Entonces, bravo. ¿Por qué le vamos a morder como quiera nosotros? Mamá, no te alejes de ahí. No, tú vete para acá. La traje muy lejos. Pásale, pásale. Es igual, como que si fuera yo que lo voy a partir ella. Es igual, no hay problema. Así es. Como queda, ¿verdad? No, bueno, lo que lo parten, pues ¿sabe? Hay que cantar las mañanitas a Don Ángel. No, mira, ella te va a decir cómo lo parta. Es que el que lo parte y tú no mandes ni cómo, mija. A ver, usted nomás. Mañanitas, mañanitas. A ver, Wences, aviente las mañanitas, Wences. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de sus santos, te las cantamos aquí. Gracias. Despierten, digo, despierten. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! Imposible, pero gracias a Dios salió todo bien. Gracias. Ya parecía que no salía, pero salió. Bien, sí salió. Todo bien. Pero se quedó rayando. Ya ves que hubo un... Le voy a dar derecho a mi hija, es lo mismo. Se fue mi camino ahorita, mi camino está ahorita. ¿Sí te van a dar las fresas? No, no está bien. ¿Quieren las fresas? El niño, dale al niño. Ahorita. Dale. Ya llegó, ya tarde. Estoy agradecido con ustedes y gracias a mis las autoras que vinieron a hacer mi poquito un show de fiesta. Y estoy agradecido por la parte mía. De parte mía que Dios quiso que llegase a 70 años. Ese es un orgullo que tengo yo también. Ah, estamos mi brother, yo. Salud. Mis hijos me están mirando. Cristóbal Sánchez Collazo, J. Guadalupe Sánchez, Carmelo Sánchez, que está en Caribe Norte, y Juan Rea también es mi hijo, ese es de Guanajuato. Mi mujer ya sabe que tengo otro hijo por allá, pero eso fue otra vez. Eso. Mi mujer, mi señora ya sabe. Y yo también puedo hablar. Sí, no, sí, es realidad. ¿Yo puedo hablar? Hola, buenas tardes. Se fueron a rescatar a Blaquita. Aquí los amigos nos acompañaron. Estuvimos un rato aquí conviviendo con toda la familia. Ahorita no hubo. Muchas gracias. Yo iría con música, pero. Le mando saludos a todos mis hermanos. Está muy bien, ahí. Un rato para buscar a mi papá. Estuvo bien, gracias a Dios.
Y muchas gracias a todos. Les mando saludos a mis hermanos, Carmelo. ¿Quién tiene las cucharas de ahí, mija? Niña de Nina, no hay cucharas ahí. No están las cucharas, podemos. Mi hermano José. Aquí tengo un rato y luego gracias a mi papá, cumplió 70 años y que Dios me lo siga fortaleciendo. Y luego gracias a mis primas que nos echaron la mano, a toda la familia que nos acompañó. Y muchas gracias a todos. Y que Dios le dé muchos años más y que Dios nos bendiga en fortaleza por todo. No sé si habrá suficiente. Todo lechoso por tu vida, 70 años. Dios irá más adelante. Así es. ¿No quiso fiesta en los 50? Es que ya pasamos. Pues los hijos mejor lo hicieron. Ahora mejor lo hicieron fiesta este día. Ándele, qué bien. Estoy agradecido a usted. Sí, claro. Usted también, muchas gracias. Pero usted que nos vino a dar el apoyo. Que no nos dé la cara, que nosotros, mis hijos, están en el otro lado. Agarren cada quien el están day. Viendo en vivo. Y gracias, mis hijos. Todos. A ver, padre, es una familia aquí. Espérame. Me vas a apartar a Pilar. Que se muestra. No, pues. Quiero mucho que padres. Agarren cada quien el día, que sale el plato. Mira, vamos a hacer otra vez. Mira, repártelos tú, mija. Vale, nomás uno a la venta. Un pedacito más. Ya un pedacito. Ven, que flaco, aquí te lo voy a dar. Ven, que flaco, aquí te lo voy a dar. Está bien grande. Está bien grande. Güences, los últimos saludos, Güences. Muchas gracias por todos los compañeros que estaban aquí en México. Y yo gracias a mi padre, me dio la oportunidad de estar aquí con mi padre. Y gracias a Dios y me siento feliz. Pasaron muchas cosas, pero salió bien la fiestecita. Pero y al último ya llegué. Así es. Ya me senté. Parecía que no llegaba. ¡Feliz! Desde... Yo quería con música y todo, pero... No. ¡Siente feliz! No es lo que pasó ahorita y... Gracias a Dios, estamos bien. ¿Desde Río Bravo? Río Bravo, Tamaulipas y Estados Unidos. Ándele. Son mis hijos, mi esposa. Ándele. De Río Bravo, muy bien. Y Reynosa, todos los amigos de Reynosa, Río Bravo, aquí estamos. Muy bien. Menos de Veracruz, por favor. Síguesela pasando bonito, amigo. Señora, los últimos saludos. Pues saludos para el cumpleañero. Ajá. Y para mi esposo que se encuentra en Austin, Texas. Para mi hermano Joaquín Martínez que está en Houston. Y para mi hermano Rodrigo que se encuentra en las Carolinas. ¿De parte de? De parte de su hermano. ¿Su nombre? Prisca, ándele. Bueno, pues ahí quedaron sus saludos para que su familia, ahora que los esté mirando allá en Estados Unidos, pues lo reciba, ¿verdad? Que se la pasen bien y que estén bien siempre. Bueno. Gracias, señora. Ahí está uno de esos grandotes. Saludos para toda la gente. Saludos para Carmelo, dile. Saludos para todos los que nos están viendo, no nomás para Carmelo. Para todos los que están mirando. Bueno, pues aquí en el transcurso del día, pues ya miramos que por ahí se reportó su esposo Carmelo, desde las Carolinas, y pues desde por allá le estuvo mandando saludos, le dedicó algunas canciones, y pues bueno, esperemos que se la sigan pasando bonito, y que pues allá don Carmelo le eche ganas en el trabajo, para que pronto esté por aquí en México, con la familia. No, no se crea. ¿Quieren volarse a tabaco? No, no creo. Ya no fumo. ¿Ya no fuma? Ya no fumo. Siempre me trae un boloche, pero casi nada. Los ojos, pero casi de ahí. Sí. Muy bien. Bueno, no, pues los últimos saludos, amigo. ¿Alguien que quiera mandarle un saludo? Saludos para mis hijas. Ajá. Araceli, Vanessa, Lorena y Raquel y mi nuera. Oralia, ándale. Oralia Martínez y mi hijo, Lionel Sánchez Collazo. Muy bien. Bueno, pues aquí está
el amigazo mandándole saludos desde San Rafael, a su ellos familia que está allá en Columbus, Texas, en Orange. Ajá. Y en Atlanta. Ándele, bueno, pues ahí quedaron los saludos para su familia. Mírele, gracias. Estamos bien. Es que no es válido, no te puedo convencer fuera de padrino. No es válido aquí. Don Cirilo, toda la gente se acordó de usted en el transcurso del día y le estuvieron mandando saludos. ¿Quién? Tus familias que están por allá en la Unión Americana. No, gracias, mujeres. Bueno. Y que tenemos el bigote azul. Con el pastel. ¡Mami! Igualmente, gracias, mija. Cuídense mucho. Cuídense mucho, que estamos ahorita. ¿Todo bien? Saludos para Cristóbal Sánchez Collazo. ¿Ya se puede? Sí, sí, sí. No le pregunto. No, usted aviente sus saludos. Que me reía, que no. Todos son de J. Guadalupe Sánchez, que se encuentran en Corvo, Texas, y también mi hijo Juan Rea. Ándele. Y también para Carmelo Sánchez, que se encuentra en Carmelo del Norte, todos. Todos mis hijos. Y parte mía, que a saludos a sus compadres que están allá en el Norte Carolina. Mis amigos, pues bueno, como pudieron ver, anduvimos el día de hoy aquí en la fiesta de cumpleaños del amigo Ángel Sánchez en San Rafael Carretera. Y pues bueno, la verdad que no cualquiera cumple 70 años, pues don Ángel ya los cumplió. Mis amigos, pues bien agradecido con Cristóbal Sánchez Collazo, porque fue el amigazo que nos contactó allá a través de las redes sociales para estar el día de hoy aquí en el onomástico de don Ángel. Y pues bueno, bien agradecidos con Cristóbal. Y desde aquí le vamos a mandar un saludo a todos sus carnales, a J. Guadalupe, que está con él allá en Conroe, Texas, a José Carmen, que está en Carolina, también saludando a José Luis, que está en Río Bravo, y pues claro, el saludo para Ángel y Wenceslao, que nos acompañaron desde Río Bravo, Tamaulipas. También nos encargaron un saludo muy especial para María Trinidad Sánchez Muñiz, que está por allá en Reynosa, y pues un saludo para todos los nietos y nietas que están en Tamaulipas, los que están por allá en Texas, los que están por allá en Carolina. Mis amigos, pues bueno, también aquí nos encargaron un saludo para Miguel Collazo, que está por allá en Las Cachas de Carolina del Norte. Y pues bueno, también a Juan Rea, un saludo muy especial, a Nicolás Maldonado. Bueno, toda esa gente que nos está mirando a través de las redes sociales. Pues nuevamente el agradecimiento enorme al amigazo Cristóbal Sánchez Collazo por la invitación. Amado público, les saluda su amigo José. La verdad, gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares y abrir el camino que marca la línea del éxito. Pues ahorita ya estamos arreando velas porque nos vamos, ya hemos terminado este trabajo. Quiero agradecer en toda la medida que cabe a don Ángel que nos invitó acá para trabajar. Ese es mi comentario, mi gente, y hasta la próxima. Bueno, mis amigos, también aquí hay unos saludos que nos han estado mandando a través de las redes sociales, la gente que nos está mirando. Por aquí hay un saludo para Eduardo Maya, también hay un saludo para Gregorio Rojas Banzini, hay un saludo más para el amigazo Margarito Moreno, que todo el tiempo nos está mirando aquí a través de las redes sociales, para Héctor Mesa Sánchez. También hay un saludo para el viejón Gato Monster, que también siempre nos mira y nos sigue aquí a través de las redes sociales. También queremos saludar a Juanita Arriaga, también son de los fan número uno de aquí del canal. A Sergio Banda Martínez, también, que siempre nos está siguiendo. A Álvaro de la Cruz, a Jorge también Flowers, que también nos está mirando. Nos dice que por ahí nos esperan las fiestas patronales de la Memela. Pues bueno, esperemos por ahí que los organizadores nos hagan llegar la invitación. También queremos saludar a Saúl Pintor. También hay un saludo para Rubén Pintor Guzmán, que nos está mirando desde Querétaro. Hay un saludo más para Reyes Subieta. Le mando un saludo por acá al amigazo José. También hay un saludo para Adela Lara, también, que siempre nos están siguiendo, la familia que siempre nos mira. Por aquí hay un saludo más para Yair, que también nos está siguiendo en las redes sociales. Un saludo más para
Adalina Hernández y nos dice que felicitaciones por los videos que hemos estado haciendo. Saludos. Dice, soy Mari de la Encarnación, Ciudad del Maíz. También hay un saludo para toda la gente de San Antonio, para todas sus amigas de Kilgore, Texas, desde Conroe, Texas, Adela Lara. Bueno, hay un saludo más para Zenaida Naranjo, desde Charlotte nos está mirando. Gregorio Rojas Mancini también nuevamente nos envió otro saludo. Adán Martínez dice que no se pierdan las tradiciones aquí en el pueblo de Ciudad del Maíz. Saludos desde Texas. Romelia Cabral también nos está mandando un saludo. Dice, saludos desde Chicago. Dice, yo soy de Zacatecas, pero acabo de suscribir al canal. Hermosas tradiciones. Pues bueno, un saludo para Romelia Cabral, que también se acaba de suscribir aquí al canal y nos está mandando los saludos. Un saludo más para Edgar Gutiérrez. Dice, gracias por compartir los videos. Saludos para toda la gente de San Rafael Carretera, Ciudad del Maíz, de parte de Edgar Gutiérrez, que se encuentra por allá en Houston, Texas. Mis amigos, hay un saludo más para el amigazo Raúl Acosta, para Fer Contreras, saludos desde Texas. También hay un saludo para la fan destacado de aquí de Facebook, Diana Padilla, para Ana Guzmán. También tenemos un saludo para Titín Cardosa, también de los fans destacados de aquí de Facebook. Y ella le manda un saludo a toda la raza de ahí de Ejido La Pendencia. Pues bueno, también vamos a saludar muy calurosamente a la amiga Argelia Olvera, que también siempre nos sigue en las redes sociales y siempre nos deja sus comentarios. También hay un saludo para Lulú de la Cruz, que nos está mirando desde Monterrey, Nuevo León. También hay un saludo para Maelva Esparza, para Adriana Castillo, para Axia Romeo, también de aquí de los fans destacados, Axia Romeo, que también siempre nos está siguiendo. Un saludo más para Lupita Castillo, que también siempre nos están comentando. Y pues bueno, por hoy han sido todos los saludos que tenemos aquí pendientes en la lista, agradeciendo enormemente a la familia Sánchez Collazo por la invitación y pues por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Mi gente, pues que tengan una feliz estancia allí esta bonita noche y hasta la próxima, de su amigo José. ¡Ánimo! Esto es Cowboy para la Banda.